sea sociable, alegre, tolerante, equilibrado, estable, seguro. No sea gruñón. Sea tolerable, tal como ustedes lo dijeron ahí. Perseverante en el deseo de superación personal e institucional. Eso tiene que ver con capacitado. Vamos a ver. Eso tiene que ver con estar informado. ¿Qué pasó hoy? ¿Cuál es la noticia internacional del día? ¿Quién me la puede decir? Dos. El resto no la sabe. ¿Por qué? Ustedes tienen que estar informados de todo lo que pasa. No se pasen el día nada más viendo quién, si Mozart La Para se arregló. Si yo pregunto si Mozart La Para se casó con, ¿cómo se llama la de ahora? La Lisa. Hay que estar informado. ¿Cuál es la noticia del Día Internacional? Vamos a ver, hay dos. Está, de pie. Está el caso de los de extranjeros. ¿De los? De los extranjeros en los hoteles. Ah. Y también está el caso del problema entre, entre los diputados y eso. Eso de no, yo estoy en la ciudad. Ah, está eso. También prefiere de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, el Trump está ya en Francia, junto con los líderes mundiales. El día 20 es el caso de la celebración de los rusos y los chinos. Y la otra que recuerdo es Putin y el presidente chino, a donde ellos están. ¿Cómo se llama el presidente chino? Xi. ¿Y Putin? Xi. ¿Y el nombre de Putin? Vladimir Putin. ¿Qué están haciendo ellos? Entonces ellos están poniéndose de acuerdo, pidiéndole tratados a la ONU, para donde quieren intervenir, que todo salga en un diálogo después del proceso contra Venezuela. Y también Estados Unidos, que ha buscado los medios de que la dos sociedades de Venezuela lleguen a un diálogo de paz. ¿Qué iba a decir algo? No, era con relación al caso de... ¿Que tú no lo relacionas con él? No, porque la noticia de los tres también, sí. Con relación a lo que estaba diciendo, que era por eso que era de la noticia de los tres. Lo que está pasando es que Trump está buscando acercarse de Inglaterra y tratando de hacer un acuerdo comercial en las reacciones de Putin acercándose a los chinos. Putin el año pasado estaba invitado a la celebración en Francia, este año no, eso fue una reacción contra esa. Usted diría, ¿qué tiene que ver eso con un curso de administración deportiva? Mucho y nada. Tiene que ver mucho. Usted tiene que estar capacitado. ¿Cuánto es la población de Colombia? ¿Quién la sabe? ¿Y la de República Dominicana? Son 10 millones. Seguro, el último censo decía 9 millones y algo. ¿Cuál es el Producto Bruto Interno de la República Dominicana? ¿Cuánto es? Y de ahí el líder. Porque miren, no todos los dirigentes son líderes. No todos los dirigentes son líderes. Entonces, si ustedes son dirigentes, traten de ser líderes. Uno acostumbra a imponerse, es su criterio, se rodea de aduladores, no escucha a los demás. Ese dirigente que nada más quiere estar con el que nada más le diga lo que él quiere oír.
anula iniciativa, borra todo el que le hace sombra, que le incomoda, lo margina y lo arrincona. Deja de lado, no le da oportunidad a aquel, lo comienza a suspender. Posiciones acomodaticias, no mantiene postura firme. Ese tipo de dirigente existe, que tiene todo esa característica. Y lo que hace es sancionar al otro. Cuando le va a hacer sombra, le puede ganar. Ese es un tipo de dirigente. Depositor, yo tengo, ¿me puedo parar? Tengo un problema con la rodilla, güey. Yo tengo una. Si quieren preguntar, con mucho gusto. Deben hacer lo que lo dice. Sí, eso es lo que dice. Preguntas. Bueno, lo mío no sería la pregunta, lo mío sería una exhortación. Primero, a que usted continúe dando cursos. No. Pero primero, porque no he consultado con ninguno de los compañeros, obviamente, mi compañera, pero obviamente creemos, a ver, a mí me parece, que ha sido muy, muy valioso. Porque al principio, cuando usted empezó a hablar, incluso hizo un ejemplo fehaciente, sacó un manojo de billetes, no sé de qué cantidad, pero parecía mucho. Y dijo que lo que usted había logrado y está logrando no se conseguía con eso, con dinero. Entonces, eso vale mucho para personas como nosotros. El que personas como usted nos impacta en este tipo de cosas. Así que nunca debe de esperar jamás. Ese es mi bueno. Puedo darlo, pero trataré de buscar otra clase porque no tiene sentido que yo siga dando lo que ustedes conocen. Solo por lo valido.